Este lunes se entregó el sitio para el inicio del proyecto de rehabilitación del área de oncología del Hospital Manuel de Jesús Rivera, La Mascota, de Managua. Para el desarrollo de esta obra, el Ministerio de Salud cuenta con la cooperación de la Asociación Médica de Ayuda para Centroamérica de Suiza. Se va a climatizar y se va a hacer una ambientación adecuada del área en donde se pone la quimioterapia, y de esta manera vamos a lograr un mejor apego al tratamiento de quimioterapia de todos los niños con cáncer de nuestro país. Se va a beneficiar también al personal de enfermería, que es muy importante, puesto que se va a crear un área para el cumplimiento, para la administración de la quimioterapia, un área específica para la toma de muestras, que es muy importante para poder determinar cada día si el paciente con cáncer está en óptimas condiciones para poder recibir su esquema de quimioterapia. Se va a hacer un cambio total del techo del Hospital de Día de Oncología. En esta área se atiende a niños y niñas de todo el país, donde se les brinda tratamiento y se les da el seguimiento totalmente gratuito. Creemos que es algo muy, muy noble, muy importante, y estamos contentos de iniciar este día, esta obra parcial, que es parte de un programa para los próximos 2 años que incluye también la modernización de un pabellón con habitaciones y la construcción de un nuevo pabellón, como dije, en los próximos 2 años, siempre apoyando aquí la niñez de Nicaragua y su derecho a la salud. Me parece bien el buen gobierno que tenemos, que se preocupa por todos nosotros y especialmente por los niños. La inversión es de $170,000 aportados por la Asociación Médica de Ayuda Centroamericana y de $19,000 por el presupuesto nacional. María Noel Iraúz, Multinoticias.